aquí queremos felicitar al capitán porque nos ha logrado conducir, hemos logrado sobrevolar con éxito temerariamente sobre en la zona del siniestro. A pesar del humo, hemos logrado pasar con éxito y hemos logrado captar esas imágenes que les hemos entregado. También más adelante vamos a ofrecerles la panorámica de lo que es el recorrido de Santo Domingo de Guzmán. No sabemos cuál haya sido el impacto para la convocatoria que históricamente ha tenido Santo Domingo de Guzmán. Todos los años Santo Domingo de Guzmán se convierte en una manifestación multitudinaria, pero esta vez me indican allá nuestros equipos en tierra que la convocatoria ha sido mínima. Obviamente muchos managuas que tenían ahí sus comercios no van a asistir hoy a la procesión de Santo Domingo. Muchos managuas que creen que la prioridad ahora es tratar de ayudar al vecino, al amigo, al comerciante amigo que está siendo afectado, no van a asistir hoy a las fiestas de Santo Domingo. Pero bueno, vamos a tratar de tener la panorámica de las fiestas de Santo Domingo para reflejar un poco qué es lo que está pasando con la bajada del Santo, lamentablemente, digamos, opacada, superada por la atención que ha demandado tanto de los organismos de socorro el incendio, y de igual manera los medios de comunicación. Creo que nuestro trabajo nos ha llamado a darle cobertura al incendio más que lo usual, que le hemos brindado la cobertura a Santo Domingo de Guzmán. Más adelante les entregamos las imágenes. Bueno, aquí les tenemos la panorámica. Estamos ¿a cuántas millas estamos, capitán? Aproximadamente de la procesión de Santo Domingo. A una milla, me indica el capitán. Entonces la panorámica a una milla de la procesión de Santo Domingo es esta. Es obvio que el nivel de participación, de asistencia de los managuas ha sido mínima en comparación a años anteriores. Es comprensible, es razonable, tomando en cuenta lo que está ocurriendo allá.